acompañado por la directora de esta institución educativa. De esta manera inaugura las obras de rehabilitación de la institución educativa número 037 de la felices para con la nueva aula, nueva pizarra, una nueva cocina, nuevos baños, nuevo patio, hay donde jugar. Queridos hermanos y hermanas de Chiclayo, señor alcalde de Chiclayo, señor gobernador, distinguidos congresistas, ministro de Estado, queridos niños, madres y padres de familia, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Para mí es sumamente honroso, más allá de ser presidente, recorrer las aulas como maestro y estar al lado de los niños, el futuro de nuestra patria, a la cual desde acá de Chiclayo, al lado de nuestra gente, así como reconstrucción con cambios, con nuestros alcaldes, los gobernadores regionales, vamos a ver que desde acá de Chiclayo decimos desde este momento que este es el gobierno y este es el quinquenio de la educación peruana. Vamos a dar el presupuesto al sector educación. ¿Cuántos sueños, cuántos compañeros, hermanos compatriotas nuestros, contemporáneos, se han visto frustrados, nos hemos visto frustrados por no tener una educación de cerca? No haber tenido la oportunidad de tener primaria en aquellos años, secundaria menos, y muy lejano pues la oportunidad de llegar a la universidad. Si se hubiese declarado en emergencia la educación hace 200 años atrás, no tuviéramos este tipo de sociedad frustrada, con grandes problemas, tremendos problemas de infraestructura educativa. Señora directora, en usted y en los directores y en los maestros también hay una responsabilidad. Y veo en su rostro, veo en su accionar una entrega a esta profesión tan noble, tan querida, tan nuestra. Y que acá desde Chiclayo quisiera convocar al magisterio para revalorar la carrera docente, que acá tiene un maestro presidente que voy a dar todo el esfuerzo para que los maestros vuelvan a ser los segundos padres de la patria. Y que a los niños hay que tratarlas bien. Son nuestros hijos. Y no solamente tratarlos bien dentro del aula. Corresponde a las autoridades, alcaldes, regidores, gobernadores, consejeros regionales, congresistas, ministros, tratarla bien a estas futuras generaciones. Y no solamente un trato de palabra. Tratarla bien significa darle educación, que nadie se quede fuera de matrícula. Tratarla bien significa tener niños bien alimentados dentro y fuera del aula. Tratarla bien al niño significa que el barrio esté seguro, que no haya delincuentes. Tratarla bien significa que hayan domicilios, que hayan asentamientos humanos sin problemas de agua y desagüe. Que eso tenemos que hacerla. Se nos avecina, según los últimos estudios, una lluvia fuerte para Chiclayo. Señor gobernador, señor alcalde, hay que trabajar para el drenaje de Chiclayo para que nuestra familia no tenga este problema. Yo quisiera saludar a Reconstrucción con Cambios, que se ha fajado y que sigue trabajando. Qué bien que a nivel de la región un promedio de 70 colegios ya entregados y finiquitados al servicio de la región. Y a nivel de todo el país, algo de 630 colegios concluidos y 500 colegios en plena construcción. Y por eso le decimos al país que hoy en el norte, como hemos estado recientemente también, hoy en Lambayeque, a partir del jueves vamos a movilizar a cada uno de nuestros ministros
que vayan, saquen los zapatos a todas las regiones para ver cómo están las instituciones educativas. Que acompañen a nuestro ministro de Educación. Estas escuelas que están sin agua, hay que darles agua. Estas escuelas que falta darle personal, hay que hacer un esfuerzo para traer un presupuesto, y no podemos estar haciendo tan público, tan nuestro, una responsabilidad que le falte personal a una institución educativa para darle la mejor atención a nuestros hijos. No puede faltar. Y hay que tratarla bien, hay que ser una sola familia dentro de la institución. Esa persona que está cogiendo una escoba en la escuela se merece el mismo respeto dentro de la institución como el director, como el subdirector, como el maestro y como el niño y como padre de familia. Y este jardín tan hermoso que el día de hoy entregamos, esfuerzo mancomunado de las autoridades, hay que enseñar a los niños que las aulas tienen que estar abiertas para el niño sin distinción de apellido, sin distinción de raza, sin distinción de situación económica. Esta es la escuela del saber, y la escuela del saber tiene que ser para el gordo, para el blanco, para el pobre, para el rico, para el feo y para el bonito. Porque nos han enseñado últimamente, y hoy no se entiende a nivel nacional, que cuando llega un gobierno provinciano, un gobierno rural, la quieren y desde un principio han optado por discriminarla. Eso tenemos que acabar en el país. Todos estamos en la capacidad de asumir bajo esta Constitución una responsabilidad que esta sociedad misma nos ha entregado. Queridos compatriotas, yo los animo, señor alcalde, cuente con el apoyo nuestro. Señor gobernador, hay un compromiso. Y a los ministros, por favor, no se me cierren las puertas de los ministerios, que hay que recibir al alcalde, hay que recibir a los gobernadores, hay que recibir a los maestros, hay que recibir a las autoridades. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en este país, pero yo quisiera decirles que no dejen trabajar. Miren, el déficit, la deuda que tiene el Estado al pueblo peruano, el gobierno, los gobiernos al pueblo peruano en infraestructura educativa, es de 111 mil millones de soles para reconstruir las escuelas, para reconstruir los jardines y los colegios. Su deuda social de los maestros, 33 mil millones de soles. Imagínense la deuda del Fonavi, imagínense las deudas sociales. Es decir, este Estado, estos gobiernos, lejos de estar pensando en otra cosa, deberíamos estar pensando en pagar la deuda interna al país para que tengan los pueblos agua, tengan salud, tengan educación, y nuestros agricultores, que nos garantizan la papa todos los días, no tengan ningún pero. Hay que trabajar también para ver este problema de la cosecha de agua, la gran reforestación que empieza el próximo semestre. Y queridos compañeros, queridos hermanos, padres de familia, cuenten con el respaldo nuestro, que no solamente en la parte presupuestal, sino también apoyando de una u otra forma para que el resto de demandas, como la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, y un pueblo organizado no puede estar pensando en retroceder. Muchas gracias, queridos padres de familia. A ustedes los encargamos la educación de nuestros niños, y esta es una forma de cómo contribuirla. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¡Viva Chiclayo! ¡Viva Lambayeque! ¡Viva el Perú!